Solamente Él es Dios. Qué gran amor, qué gran dicha, qué gran delicia, qué gran maravilla. Es algo majestuoso, único. El despliegue del cielo. Grande hijo, mamá, sana, maja. Santo, santo. No hay belleza más grande. No hay realidad más grande en el universo. Tu gran amor para con nosotros. Y por eso te adoramos. Y por eso te bendecimos. Gracias, Señor Santo. Gracias, Señor mío. La gloria, la honra, el honor. Levanta tu voz y dale gracias por ese gran amor. Levantemos nuestra voz a ese amor tan sublime, a ese amor tan grande, tan poderoso. Tú, Ramaja, Rabasa, grande eres tú. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué hubiese sido de nosotros? De esa realidad que tú nos has dado. No hay nada más hermoso. No hay nada más glorioso en toda la historia y en todo el universo que tu gran amor. Somos el objeto de tu amor y hoy lo celebramos. Hoy lo levantamos, gracias, Padre Santo. Fue este privilegio de adorarte, de la reunión de los santos. Venimos con anticipación, venimos con diligencia, venimos preparándonos, anhelando este momento que como congregación, como cuerpo, como novia tuya, para adorar a nuestro Dios, a nuestro Padre, al Hijo como nuestro esposo y al Espíritu de Dios como el santo morador. Grande gloria que tenemos nosotros. ¿Qué pueblo sin límite somos nosotros? Vida sin límite, gloria sin límite, pasión, delicia, felicidad, paz, provisión, seguridad, esperanza, reposo, sin límite. ¡Qué grande realidad que tenemos! El Dios de los cielos mora en nosotros. Es la vida de Cristo dentro de nosotros. La vida portentosa del universo, justo morando en el centro de nuestro corazón. Aleluya. Gracias por la vida que ya tenemos, Señor. Bendecimos esta reunión. Gracias por cada hermano. Gracias por cada persona que tú has traído. Rostros nuevos, corazones nuevos. Y permite que cada uno de nosotros seamos ministrados por el poder del Espíritu Santo. Cristo en mí, quien predica. Cristo el sabio. Cristo la sabiduría. Gracias, Señor Santo. Me regocijo en los tres sustitutos. Cristo murió por mí. Mi pago de muerte. Cristo pagó con su sangre todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y Cristo obedeció perfectamente. Ahora es Cristo quien obra en mí. Gracias, Señor Santo. Bendigo tu palabra en cada corazón. Palabra de vida que no regresa vacía. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Y decimos, amén, amén, amén. Gloria a Dios, amados míos. Santo es tu nombre. Podemos tomar nuestros lugares, bienvenidos. Qué lindo verlos a todos. Les perdonamos a algunos que no pudieron venir ayer al picnic. Qué tremendo, se la perdieron. Increíblemente, increíblemente. Fue glorioso ayer, hermanos míos. Lo único que faltó fue Boca. Porque, Dios mío, hasta el Titanic había. Hermanos, los hermanos, no sé, trajeron hasta una vaca entera, porque ¿de dónde sacan tanta carne y tanta costilla y tanta bendición? De verdad que fue glorioso. Para muestra, mire mi rostro que está quemado. Me quemé como un tomate, hermano mío. Tanto jugar y bueno, ni mi día, no me daba cuenta. Pero yo celebro la bondad de Dios. El tema de hoy día, amados míos, la vida de Dios en el espíritu del hombre. La vida del Espíritu de Dios en nuestro espíritu, hermanos. ¿Cómo vivir la obra terminada? Y hoy vamos a aprender cuatro pasos importantes de Romanos 6. Antes de entrar en ese secreto tan glorioso que ha transformado mi vida, y yo oro, hermano santo, que tú repases estas 30 páginas gratis que tú vas a recibir por correo. 30 páginas, necesitas estudiarlas cuidadosamente, diligentemente, hermanos míos.
El Evangelio no se trata de que algo maravilloso te va a ocurrir, sino que algo glorioso ya te ocurrió. Todo en cuanto a Dios ya pasó. La fe se basa en algo que ya nos ocurrió en algo pasado. Y eso glorioso que nos ocurrió es que Jesús mora en nosotros. Él en nosotros es la esperanza de gloria. Eso es lo glorioso del Evangelio, que algo glorioso ya nos ocurrió. Cristo en nosotros es la maravilla, la majestad más grande. Cristo no está lejos. Deja de buscar esperanza lejos. Comienza a aprender a vivir en una persona gloriosa dentro de ti. Y si el maravilloso mora en ti, mora en nosotros, entonces nuestra vida es una vida maravillosa. Tú tienes que creer que tienes una vida maravillosa por un solo hecho, por una sola causa. Cristo el glorioso está en ti. No importa las circunstancias negras que te rodeen hoy día, levántate cada día, Cristo el maravilloso vive en mí y prepárate para ver maravillas. Por la fe y la delicia y la felicidad en ese hecho, haces el espacio para que cosas gloriosas te ocurran cada día. Tú tienes que tener ese principio. La fe requiere delicia. No hay fe con melancolía, es incongruente. No hay fe con lamentaciones, es incongruente. La fe exige delicia. La fe exige felicidad. Es importante, haz los canales de la fe y vas a ver las maravillas que Dios va a hacer alrededor de ti. Y si el maravilloso mora dentro de nosotros, entonces tu identidad comienza a ser definida desde el cielo. Literalmente tú eres un cielo abierto. Tú comienzas a andar donde Cristo andaba, era el cielo abierto. Y cuando Cristo murió, resucitó, dio esa vida a los discípulos. Ellos eran cielos abiertos. Donde tú vas, tú eres un cielo abierto. Pues tienes que tener conciencia en tu corazón que ya fue hecho. Dios no lo va a hacer. Fe no se basa en algo futuro. Fe se basa en algo ya ocurrido. Y que ya Dios lo terminó. Aleluya. Esta vida es maravillosa porque se basa en la identidad que se nos dio del cielo. Tú tienes que regocijarte. Wow, que tú eres una persona majestuosa desde el cielo. Todo acerca de Jesús se basó en esa identidad del Padre. Jesús fue majestuoso porque se basó en una identidad y lo declaraba, el Padre está en mí. De hecho, él decía, el Padre y yo, uno somos. Él declaraba, todo lo del Padre es mío. Observa, Jesús nunca habló vacío. Siempre hablaba en majestad acerca del Padre. Y como él tenía conciencia que se le había ya dado, no que se le iba a dar, Jesús no pedía nada en el futuro. Gracias, tú siempre me escuchas. Increíble, habían 15,000 con hambre y con melones, parecía el picnic de ayer. Pero no un lago en el desierto. Y mira la oración de Jesús. Ay, te ruego, Señor, te ruego, hagamos una cadena de oración, por favor. Jesús nunca oró así. Mira la oración tan sencilla en el desierto. Te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Y listo. ¡Qué conciencia de llenura! Conciencia de plenitud. Frente a Lázaro, muerto, y 4 días ya, imagínense. Y Jesús ordena, quiten la piedra. No, huele mucho. Y Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria? Y mira la oración de Jesús. Te ruego, Padre. Y comienza a hacer un montón de cosas. La oración de Jesús me encanta. Gracias, porque tú siempre me escuchas. Oye, qué conciencia de lo que ya tú tienes. Se te requiere creerlo, entenderlo y deleitarte. La fe requiere delicia en esa realidad. Hoy te voy a enseñar 4 principios que si primero tú lo entiendes y lo practicas, Dios mío, qué secreto. Yo me siento robado si tú no me das $1,000,000 por ese secreto. Esto es oro. Honestamente, este es el secreto de la vida. Cuando Dios me abrió el entendimiento para este secreto de Romanos 6, wow. Hoy te voy a enseñar un maravilloso secreto y yo oro que tú lo leas, lo repitas, hasta que por fin el Espíritu Santo haga clic. Y ahí llegó.
Esto va más allá de tu intelecto, joven. Esto va más allá. Así que nuestra vida se torna sin límites cuando está en esa realidad que ya fue dada por nosotros. Tu vida se torna sin límites. Te vuelves agresivo. Quieres vivir, quieres vencer. Te comes como pan a los enemigos. Fue Caleb. Yo me los como como pan a esos. Increíble. Caleb sabía convertir gigantes en pan. Así te vuelve tu vida. El gigante te lo tornas en pan caliente con mantequilla. Maravilloso, hermano mío. La pregunta de quién eres tú debe ser respondida desde el cielo. ¿Por qué? Porque sólo así se libera el Espíritu de Dios. Cuando yo te pregunto quién eres tú y tú me respondes la tierra, desgracias. En un terreno vacío es el lugar de los demonios. Toda respuesta tuya basada en la tierra es una respuesta en vacío. Cuando tú respondes del cielo es llenura. Si yo te pregunto quién eres tú y tú me dices, médico, prepárate para los demonios. Tú me respondes, ingeniero, esto y lo otro, lo siento mucho. La pregunta, ¿quién eres tú? Tiene que ser respondida desde el cielo. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo maravilla, tengo el objeto de su amor, tengo plenitud, tengo seguridad. Tu identidad tiene que estar basada en identidad del cielo, amados míos. Cada paso de fe es una calibración a esa identidad que ya tú eres en Cristo. Cada paso de fe que tú vas aprendiendo, por eso que cada domingo tú vas a venir a ser calibrado. Honestamente. Cada domingo vamos, tac, tac, vamos calibrando esa manecilla a tu identidad de fe, a tu identidad del cielo. Tú estás llegando a ser a lo que ya eres. Estás calibrando tu vida, alineando tu vida a lo que ya realmente eres. Aleluya. La fe nos da una identidad según majestad de Dios. Me encanta eso. ¿Quién eres tú? Soy el majestuoso, ¿acaso no se me nota? Aleluya. ¿Quién eres tú? Soy el maravilloso. Tengo paz sin límite. Tengo gozo sin medida. Tengo regocijo. ¿Dónde están esos gigantes? Hoy quiero comer pan. Hermanos míos. Ahora, yo te quiero enseñar algo importante. Escucha. Cuando tú tienes identidad del cielo, justicia, solo a un justo se le da todo ese manantial de vida que es el Padre. Solamente un justo. Nadie tiene acceso a ese manantial de agua dulce si no es justo. Por la obra de Cristo tú eres justo. Toda persona que cree en Cristo es justo por posición, pero en la práctica lo tienes que tener. La experiencia. Y solo entonces tienes derecho a todas esas promesas. Te voy a enseñar una promesa rápidamente. No me detengo mucho. No me pidas que la repita, por favor. Isaías 44. Y donde Dios dice que tus hijos se van a hacer llamar en el nombre de Dios. Amén. Wow. Dios, mira, tus hijos van a hacerse llamar en el nombre de Dios. Pero requiere otra vez que tú seas justo. Tú no tienes acceso por venir a verdad viviente. Tú no tienes acceso por ser religioso. Tú tienes que entender que Dios ama a un justo. Dios ama tanto un justo que está dispuesto a soportar a Sodoma y Gomorra. Dios ama un justo. Dios estaba hace poco en casa y dijo, Joel, tú sabes que solamente un justo tiene acceso a todas mis promesas. Y no hay nada imposible para mis promesas. No hay nada imposible para las promesas de Dios. Pues se requiere que tú seas justo. Hay una condición. Que tú creas y te deleites en la identidad que Cristo te dio. Justicia significa que el Padre te dio una identidad de Cristo. Y que tú la entiendes y te deleites. No quiere decir que seamos perezosos en la tierra. Sí, estudia, joven. Te exhorto. Alcanza, progresa. Todo eso es necesario. Pero no te hace justo. Justicia es lo que hizo Cristo en la cruz. Cuando tú lo crees y te deleitas, entonces y solo entonces tienes acceso a todas esas promesas. Imagínense, una muchacha estéril no puede concebir. Se acerca un hombre de justicia y ese hombre de justicia ora, esa muchacha concibe enseguida, porque en la promesa está. En esa promesa hay casas, ¿tú sabías? Por saber justicia, compré mi casa. Por saber justicia, mis finanzas son en reposo. Justicia es la vida. Por saber justicia, tienes a tu cónyuge en honra.
Pues a ver, justicia, vas a ministrar a tantas personas. Te voy a mostrar una de esas promesas. Son miles de promesas, pero solamente le tiene acceso el justo. Isaías 44, verso 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el que te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Observa, Dios te hizo eso. Ya Dios te escogió, ya Dios te amó en Cristo. Ahora mira uno de los resultados, uno de los millones. Verso 5, y este dirá, es decir, tus hijos dirán, yo soy de Jehová. Increíble. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará en el nombre de Israel. O sea, una persona que dice, yo soy escogido, amado, de la realidad de Dios, y Dios dice, entonces y solo entonces tendrás acceso. Hoy te voy a enseñar cuatro principios de cómo tener acceso a todas las promesas de Dios. Pero exige Dios que tú seas justo. Exige que Dios, que tú seas justo, hermanos míos. Qué tremenda realidad esta que ya tú te... Una parte esencial de la fe es la felicidad del corazón en los hechos terminados. Hechos ya terminados. Dios no está haciendo hechos. Ya Dios los hizo. Por corazón Él dijo, terminado es. Consumado es. En la cruz. Y la palabra consumado es sumamente importante para que tú la ignores. La palabra más importante en toda la historia. No ha habido ni antes ni después una palabra más grande. Cuando Jesús en la cruz dijo, terminé. En griego, tetelestai, que viene del griego teleo. Y esa palabra es muy significativa. Era usada en el circo romano, donde los gladiadores se mataban el uno al otro para alcanzar la libertad. Y cuando entre 40 y 30 gladiadores matándose el uno al otro, y por fin quedaba el último y cogía la espada y gritaba al César romano, ¡Teleo! Y metía la espada en el último y ponía el pie. Soy libre. Cuando Cristo en la cruz tomó aquella cruz, aquella espada, libres son de la maldición, libre de la opresión, libre de la promesa, libre de ser excluidos. Libre, lejos de la gloria de Dios. Él terminó con gloria y metió la espada contra el pecado, la muerte, la pobreza, la miseria, para que tú ahora tengas acceso a la vida de Dios. Eso es glorioso, hermanos míos. ¡Qué gloriosa realidad! Entre más nos enfocamos por medio de la fe en la gloria de Dios, y entre más feliz y alegre hagamos nuestro corazón por medio de la fe, más reino vamos a ver. Más tú eres feliz en la obra terminada, más reino haces. Pero observa la tendencia mía, quiero cambiar, quiero hacer. Dice, no entiendo cómo funciona el reino. El reino funciona creer hechos pasados, terminados por Cristo. Tú te sientes realizado, identificado, completo en eso. Entonces el Espíritu Santo libera ese poder. Yo soy activo en creerlo. Lo posicional, y el Espíritu Santo es pasivo en liberarlo en tu vida. Eso es importantísimo que tú entiendas esto. Así que para responder la pregunta, ¿cómo andamos en el Espíritu? Necesitamos enfocarnos en la fe. Se anda en el Espíritu porque es el Espíritu de la fe. En otras palabras, si sabemos vivir por fe, entonces sabemos vivir por el Espíritu. La persona que sabe los principios de la fe, gracias a Dios que aquí hermanos se han registrado al don de la fe, el módulo de la Escuela de Reyes. Y les tengo buena noticia, vamos a dar en septiembre el módulo de la fe. Para septiembre. ¡Qué tremendo módulo de la Escuela de Reyes! Así que es imposible conectarnos al Espíritu aparte de la fe. Es imposible liberar la vida del Espíritu aparte de la fe. La vida del Espíritu es una vida de fe. Escúchame, por favor. La palabra nos afirma que el justo por la fe vive. De esta manera, fácilmente podemos decir, la fe nos conecta a la vida. Si el justo vive por la fe, entonces la fe nos conecta a la vida, por ende, al Espíritu de Dios.
Así que la vida no comienza cuando tú alcanzas metas. Detente. Si tan solo me caso, eso es una meta. Voy a ser feliz. Si tan solo encuentro el príncipe azul, ay, prepárate. ¿Te sale negro? ¿No te salió azul? Aleluya. La tía Giovanna era bien interesante. Ella partió para la presencia de Dios. La tía de mi esposa vivía con nosotros por 36 años, la mami tía. Bien interesante, ella tenía algo particular con los ojos. Y ella decía, esta joya era morada, era lila. Ay, es marrón. Y ella le cambiaba a los colores. Y así nos pasa a nosotros. Me caso con ese príncipe azul y te sale de otro color. Hermanos míos. Así que la vida no es cuando tú alcanzas metas. La vida comienza en Cristo Jesús. Amén. Cuando yo tengo la meta de Jesucristo como meta, Cristo como mi obra terminada, perdón, no como meta, como obra terminada, entonces las metas se vuelven la obra de Dios, hermanos míos. Así que la majestad de Dios es lo único que debe gobernar, arbitrar nuestros corazones. Su majestad es primaria en nosotros. Tú estás enfocado en belleza, en majestad, en gloria. Todos los días hazte el deber de ver la obra terminada y verla con delicia y verlo como primordial. Y tú vas a ver cómo eso va a gobernar nuestra vida, amados míos. Al contemplarlo a Él, somos transformados de gloria en gloria. Uno de los versículos que me encanta a mí, dice, contemplando la gloria del Señor como un espejo. Como un espejo, o sea, viendo un espejo, ah, tú eres glorioso, ah, yo me vuelvo glorioso. Oh, tú eres majestuoso, oh, yo me vuelvo majestuoso. Tú eres reposado, oh, yo soy reposado. Tú eres bendecido, yo soy bendecido. Hace poco estaba hablando con una señorita y qué pena que me lo dijo lejos. Son astutos, no me hablan de frente. Pastor, voy a orar para ver si Dios me escucha. Ay, Dios mío. ¿Dónde hay un garrote? La obra terminada dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Cristo. Oye, si tú tienes paz es porque Él te escucha. Si tienes paz porque Él te acepta. ¿Cómo que vas a orar para ver si Dios te escucha? ¿Te das cuenta que no entiendes la obra terminada? Escúchame, Dios te escucha por la obra de Cristo. Tienes paz por medio de la justicia de Cristo. Todos los días Él te escucha y eres aceptado. Entonces, ¿Cristo es aceptado? Oh, yo soy aceptado. ¿Cristo está sentado a la diestra? Oh, yo estoy sentado a la diestra. ¿Te das cuenta que tu vida se vuelve definida por lo que es de Él? Tu vida es derivada por la vida de Él. Tu vida es majestuosa. ¿Por qué Él es majestuoso? Entonces, la pregunta, ¿quién eres tú? Simplemente respondida, al verlo Él, viéndole Él de gloria en gloria, como un espejo, soy transformado. Pero observa, como un velo descubierto, dice. Porque Moisés se tapaba el velo porque es una gloria temporal. Tú y yo no buscamos glorias temporales. Nuestra vida es definida en eso. Ah, tremendo. Así que en el Evangelio, Dios es la felicidad. Cristo vino a traer la felicidad verdadera. Toda otra felicidad perfora mi corazón. Cualquiera cosa que tú llames felicidad te va a perforar el corazón. ¿Vas a estudiar? Amén. Ten cuidado, no lo hagas tu felicidad. Hazlo una herramienta para la gloria de Dios. Amén. ¿Te vas a casar? Amén, cásate. Pero no lo hagas tu felicidad. Hazlo una herramienta para amar a Dios. Amén. Ten hijos, amén. No lo hagas tu felicidad. Es una herramienta para la gloria de Dios. Cualquiera cosa que tú llames felicidad, como tu meta, perfora, agrieta y es lugar de demonios. Donde quiera que haya vacío, ahí está el demonio. Gloria vana atrae los estreses, hermanos míos. En base con eso, vamos a entrar a un nuevo material. Para comenzar, los dos árboles. Hay que entender qué significa para nosotros los dos árboles. ¿Qué tipifican esos dos árboles? En el huerto había dos árboles especiales. ¿Qué representan aquellos dos árboles? Los dos árboles representan dos planos de vida. El divino y el humano. El árbol de la vida es Dios mismo. Porque Dios es la vida. ¿Y el fruto qué es?
es Cristo. Cristo en ti es el fruto del árbol de la vida. El Padre es el árbol de la vida y el fruto es Cristo. ¿Entiende? 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 Él es la más alta forma de existencia. La vida que el cielo se abre, el cielo se detiene, el mundo obedece, las potestades se sujetan. Él es también la fuente, la meta. Hermanos, es la vida del Espíritu entre nosotros. Aquel fruto es la felicidad verdadera. Es la delicia, satisfacción sin igual. Ahora, mientras que el fruto del árbol del conocimiento, por lo contrario, el fruto del bien y el mal, es la vida del yo, la vida del alma, la cual es autosuficiente, autoexistente, independiente y por ende es vacía. Y por ser vacía es vida egoísta. Se centra en el ego. Y por ser vacía está sujeta a llena de demonios. Increíble. Una vida llena de vacíos. Y la gente busca llenar su vida de vacíos. Y por gente después de 20 años casado, ¿qué es lo que me pasa? Me siento vacío. Está llena de demonios, llena de mentiras, llena de aflicciones, llena de opresiones y llena de tormentos. Entendamos esto, por favor, porque es un principio fundamental de la fe. La fe se basa en llenura. Escríbelo, por favor. La fe se basa en llenura. No hay fe vacía. La fe, para ser fe, requiere llenura, requiere plenitud. No hay fe, lléname. Ahí te fregaste. La fe, para ser fe, requiere llenura, requiere plenitud. No puede haber fe vacía. Una persona no puede decir que cree y a la vez estar vacía. El que cree sabe que está lleno. El que cree sabe que es aceptado. El que cree sabe que es amado. El que cree sabe que tiene todo. Jesús lo dijo sabiendo que del Padre había venido. Sabiendo que todo había recibido al Padre y que volvió al Padre. Oye, qué llenura. No hay fe vacía, por favor. Tú no puedes decir, yo no sé si Dios me escucha. Ese es vacío. Y pretender tener fe. Tú no puedes decir, yo no sé si Dios me acepta. Y pretender tener fe. Es incongruente. Todos los días, gracias, tengo tu felicidad. Todos los días tú te levantas, gracias, Padre, tengo tu presencia. Yo me deleito en ti. Escucha esto y escucha, escucha, escucha. Los de la fe tienen plenitud. Tan solo mira cómo habla Jesús. Yo les he dado tu nombre, yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu gloria. Tú y yo somos uno. Padre, el mismo amor con que tú me amas, ámalos a ellos. ¿Cuánta llenura, cuánta plenitud tiene Jesús para nosotros, hermanos santos? La tierra estaba sin propósito y sin gloria. Vamos a ir a Génesis, por favor. Génesis 1, los primeros versículos. Cuando yo estaba estudiando hebreo, aprendí el abecedario. Ya fue un poquito más ducho y ya comencé a insultar a mi esposa. Y ella no se daba cuenta. Después que le dije lo que estaba diciendo, me comenzó a dar garrotazos, hermanos míos. Bueno, te voy a insultar en tu momento. ¿Estás listo? Estamos... listo, hermanos míos, Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra estaba qué cosa? Desordenada. Repite conmigo, tohu. Tohu es desordenado. Significa que no vale. Vana, desolada, sin propósito. Escríbelo, por favor. Sin propósito. Y vacía, repite conmigo, bohu. Tohu, bahohu. Desordenada y vacía. Imagínese que yo le decía a mi esposa eso. Cuando vaya a tu casa, le dices a tu cónyuge, tojo, va ojo. Le estás dando el peor insulto de toda la Biblia. No hay peor insulto en toda la Biblia que este, hermanos míos. Increíble. Tojo, va, es y, bohu.
Toho Baohu. Y vacía. Y las tinieblas estaban. ¿Dónde estaban las tinieblas? Sobre la faz. Penín, los rostros de los abismos. Increíble. Aquí vemos dos rostros. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía intranquilo. Sin reposo. El Espíritu de Dios se movía buscando dónde reposar. Wow. Solamente el Espíritu de Dios se reposa en la imagen de Cristo. Él no reposa en otra imagen. En el rostro de Jesús, el Espíritu Santo viene y reposa y no se mueve más. Por fin, cuando Cristo se fue a bautizar, allí, en medio de las aguas, por fin el Espíritu, déjame descansar. Ya no voy a estar más intranquilo, dando vueltas, buscando dónde reposar. Hasta que Cristo llegó, el Espíritu Santo reposó. Solamente el Espíritu Santo es atraído a la imagen de Jesús. Es la única persona cualificada para el Espíritu. Y por eso que Dios puso a Cristo dentro de ti, para que el Espíritu Santo pueda ser atraído a ti. Si tú no tienes la imagen de Cristo, el Espíritu Santo no viene a ti. Y ya vino, ya está en ti. Y el Espíritu de Dios se movía, intranquilo, no hallaba reposo. Ahí encontramos la otra faz. Penín, los rostros, la faz de las aguas. Tremendo. Y dijo Dios, la primera palabra de Dios, Yehi Or, sea la luz. En otras palabras, déjame enseñarte esto, por favor. La luz, si no, nunca, la luz para ser luz no se puede ver. ¿Tú sabías que luz natural no se puede ver? En un vacío, donde no hay atmósfera, tú pones luz y nadie la puede ver. Tú puedes poner la luz más fuerte, nadie la ve. ¿Cuándo que se ve la luz? Cuando tú le pones un reflector. La luz la podemos ver porque choca con algo. ¡Oh, ahí hay luz! El sol envía su luz y porque choca, ¡oh, mira la luz! Tú eres el reflector de la luz. Tú estás deteniendo, entonces tú puedes ver. El sol manda la luz y la luna la detiene. ¡Oh, vemos la luna con luz! Bueno, el Padre dijo, sea la luz. Y el único que la puede detener es Cristo. Amén. Ese reflector que tú y yo necesitamos. No me quiero detener ahí porque eso es ahí hay comida. Ahí hay comida. Otro día le entramos a ese hueso. Tremendo. Escucha esto, por favor. La luz por naturaleza no se ve. Necesita un reflector. Ahora, frente a estos dos árboles, esta fue la elección que Adán tenía que hacer. Estos dos árboles. O vivir por el espíritu o vivir por el alma. Y por la obediencia, ser un hijo de Dios, dependiendo de Dios para su vida. O por la independencia, querer ser algo en sí mismo. Y venir a ser un hombre egocéntrico, juzgando y actuando aparte de Dios. Dos vidas. Una dependiendo y derivando su vida de Dios, y la otra independiente y derivando su vida propia de sí mismo. Así que hallamos dos tipos de vida. La vida del espíritu y la vida del alma. Así de sencillo, hermanos míos. Y si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, participaría de la vida. Pero ya sabemos que él no lo hizo. Ahora yo te quiero detener algo impresionante. En Génesis llaman a Adán, escúchame esto por favor, alma viviente. Es decir, vivía de su propia alma. Cuando apareció Jesús, le llamaron espíritu vivificante. Pero resulta que si tú vives por tu alma es inevitable, tú terminas en la carne. Es inevitable. La vida del alma termina en la carne. Me quiero detener, le pido perdón, escúchame. Somos tres, espíritu, alma, cuerpo. Si tú vives por el espíritu, eres espíritu vivificante. Si tú vives por el alma, eres alma viviente. Yo. Si tú vives por el cuerpo, te vuelves carnal.
todo lo que sabemos que hoy día hay, y vamos vertiginosamente, más desnudez, más desnudez, más desnudez, y cosas corruptas como estas. Inmoralidad, cuerpo, cuerpo, cuerpo. Adán fue descrito alma viviente, vivía por su propio centro. Cristo apareció años más tarde, espíritu vivificante. Ahora te voy a mostrar un versículo muy triste, triste, Génesis 6.3. Anótalo, si eres lento en la Biblia, anótalo en la esquina. Si no, ok, rápidamente. Génesis 6.3, mira cómo el alma viviente se fue degenerando y llegó a ser carne. Y cuando ya la humanidad llega a ser carne, ya no hay paso atrás, es destrucción. ¿Cuándo que viene Cristo? Yo te digo exactamente cuándo viene Cristo. Cuando la humanidad se vuelve carne. Y vamos pasos agigantados para allá. Génesis 6.3, y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es, él es, mira lo que dice, él es, qué definición, él es carne. Es una degradación horrible. Él es carne. Y ahí viendo, ahí serán sus años 120, gracias a Dios, porque qué tal si la carne vive 1,000 años. Imagínate, tú estás casado con tu cónyuge 1,000 años. Algunos dicen, no. Aleluya. Entonces, carne, hermanos míos. Observa el verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Esa es la carne. Esa es la definición cuando el hombre llega a un extremo de carne. Verso 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque, y te da razón, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que en lugar de espíritu vivificante, Adán escogió ser alma viviente, y por ser alma viviente es inevitable carnita. Qué tristeza eso, hermanos míos. Bendito sea el Dios de los cielos. Ahora, algo importante. Cristo le llaman el postrer Adán, y mucha gente no conoce ese nombre. ¿Qué significa y por qué es importante para ti? Es un nombre tan trascendental que tú tienes que deleitarte. Yo no sé si tú has adorado Cristo postrer Adán. Aleluya. ¿Qué nombre importante? La palabra postrer significa último. Así que desde el primer Adán hasta el último Adán están todos, ¿quiénes? Todos los Adancitos. Todos nosotros. Así que cuando Cristo murió en la cruz, murió como el postrer Adán, como el último Adán. Significando que desde el primer Adán hasta el último Adancito, todos estamos reunidos allí. Y cuando Él murió, murió como el postrer Adán. ¡Wow! Eso es crucial para tu fe. Eso ya pasó. Significa que ya moriste. Te mataron. No, Dios no quiere arreglar ese Adán. Dios odia ese Adán. Y Dios no lo disipula, aconseja, arregla, enmienda. Él lo mata. Y es algo posicional. La fe en esa posición, el Espíritu Santo libera la experiencia de esa posición. ¡Wow! Otra vez, es la fe en un hecho. El Espíritu Santo es el que lo libera en ti, la libertad de esa posición. ¡Qué glorioso esta realidad que ya tú y ya tenemos! Necesitamos creerlo en el corazón y confesarlo con la boca, que hemos muerto en Cristo Jesús. Y no es una mera posición doctrinal, sino un hecho eterno. Decir en papel, morimos con Cristo, amén, y lo repites 1,000 veces, pero tú tienes que creerlo. Es un hecho eterno, moriste al maldito Adán, excluido, el que tiene que trabajar con el sudor de su frente. Maldito el que pelea con la esposa. Mira todas las consecuencias de Adán. Primero, maldita la tierra por tu causa. El deseo de tu mujer y el deseo del marido, como perros y gatos, el matrimonio. Y dolor, vas a tener los hijos con dolor de parto. Dolor de parto significa que vamos a tener problemas con los hijos. Y ese es Adán. Y yo dice, ese Adán, ya yo lo mato en el postrer Adán. Quedó muerto. Es un hecho histórico. Y tú tienes que entender eso, hermanos míos, y deleitarte en esa realidad. Así que Dios no tuvo ni tiene la intención de reformar
tu vida de Adán. Escúchame, Dios no tiene ni la intención de reformarla. No es su pensamiento traer nueva vida a cierto grado de perfección en ti, lentamente. No, no, Él te mató. Aleluya. Ni automejoramiento. Porque esa vida de Adán es pecaminosa, rebelde y ante la gloria de Dios. Y no se sujeta a la ley de Dios. Qué tremendo. Dice que Dios creó un nuevo hombre. Cristo murió como el postrer Adán, pero resucitó como el segundo hombre. Es importante que tú entiendas los títulos de Cristo. Resucitó como el segundo hombre. Donde el primer hombre falló, que Adán y tú y yo veníamos de él, veníamos porque ya no somos de él. El segundo hombre, ahora somos hechos la segunda imagen. Resucitados en Cristo Jesús. Tremendo eso, por favor. Así que, del hecho al poder. ¿Cómo puedo vivir la vida espiritual? ¿Cómo se llega a realizar en la práctica? ¿Cómo viene a ser manifiesto en mi diario vivir? ¿Cómo pasamos de la posición a la práctica? La vida del cielo se manifiesta, escúchame, escríbelo rápido, demasiado rápido, por favor, que no tengo tiempo, si no lee las hojas, descubriendo el significado de la persona de Jesús y descubriendo su obra terminada. Ponele pausa al pastor. Repito, ya por causa de mi hermano. La vida del cielo se manifiesta descubriendo el significado de la persona de Jesús y el significado de su obra terminada. Nuestra vida y victoria depende única y crucialmente del tal descubrimiento. Tu vida del cielo en la tierra, tu vida poderosa, se vuelve transformada al descubrir a Él y a su obra. Así que el apóstol Pablo nos da cuatro pasos de fe que se encuentran en Romanos 6. A saber, primer paso, conocer. Segundo paso, contar. Contar. Primer paso, conocer o saber. Entender, ese es el primer paso. Segundo paso, contar. Tercer paso, presentarse o consagrarse a Dios. Y no creas que lo que tú sabes eso, no es como la gente generalmente piensa. Bueno, presentarse o consagrarse a Dios. Y por último, ser andado en el Espíritu. Vamos a desglosar esos cuatro pasos. Amén, amados míos. Amén. Entramos en nuevo material glorioso. Les quiero recordar que la salvación no es algo que uno hace, sino algo que se nos hace. Fue Dios quien nos hizo salvo, haciéndonos renacer de una simiente incorruptible creada según Cristo. De este modo, cada uno de estos cuatro pasos no es algo que uno hace con esfuerzo, determinación y sudor para producir el fruto, sino al creerlo, el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Yo creo activamente, el Espíritu Santo libera el poder pasivamente. Yo creo la posición y me deleito en la posición. Es el Espíritu Santo el que lidera la acción. Y tú vas a ver, wow, eso es increíble. Yo recuerdo que Giovanni y yo compramos un terreno aquí en el sur de Texas. Y le dijimos, Señor, tú construye la casa. Cristo en mí, yo me deleito, tengo tu mente. Gracias, Padre, tengo tu sabiduría. Padre, tú eres el creador del universo, ¿cómo tú no puedes hacer una casa? El que operó en Noé para hacer un arca, también está operando en mí. El que operó en el Moisés para hacer un tabernáculo, también está en mí. Y con esa certidumbre, me lancé a hacer una casa sin previa experiencia, sin ir a universidad, sin ir a arquitectura. Nos comenzamos a hacer dos días, nos sentamos en una computadora, hicimos los planos, cambiando la casa, una casa de casi 4.000 pies. Le faltaron 5 pies para hacer 4.000 pies cuadrados. Es decir, que es una casota. Desde cero. De hecho, le pedimos el dinero, Señor, el dinero lo tienes tú. Para hacer la historia rápidamente, en 8 meses, desde que compramos el terreno baldío en monte y espinas, hasta la casa majestuosa, 8 meses. Lo que le quiero decir, hermano santo, que tú crees un hecho terminado. Y Él libera la vida majestuosa, la vida gloriosa. Tú tienes que saber qué fue lo que pasó. ¿Y qué hecho tú tienes que tener?
Y el Espíritu Santo es el que libera esa vida dentro de ti. Primer paso de fe. Sabiendo esto. Vamos a ir a Romanos 6. No nos vamos a salir de allí. Nos vamos a quedar en Romanos 6. Sabiendo esto. Qué palabra tan gloriosa. Verso 4 hasta el 10. Vamos a leer, por favor. Romanos 6, 4 al 10. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Observa, ¿por qué es importante el bautismo? Porque es una identificación con una muerte. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué cosa? En vida nueva. Es una vida nueva. Por eso que es importantísimo preparar a los hermanos en el bautismo en agua. Y con ese entendimiento. Por eso que todos los martes estamos desglosando la importancia del bautismo en agua. Por cierto, no falte este martes que está glorioso. Bueno, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente, mire, dos plantas, árboles unidos, plantados, y no se pueden separar. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también, de la misma manera, somos por la fe en la resurrección. Dos árboles que están bien unidos y no se pueden separar, juntamente con Él. Fui sepultado con Él, resucito con Él. Por eso que escogí esa canción de la unión. Esa unidad que tenemos, y de esa unión viene el estruendo. Cree el poder de la unión. ¿Crees tú que se puede separar al Padre del Hijo? No. Tampoco se puede separar a ti. No se puede separarte a ti del Hijo. La misma unidad del Padre y el Hijo, así mismo tú eres unido. Cree, deleítate en esa unidad. Y de esa unidad viene el estruendo. ¡Qué gloriosa realidad! Tú tienes que conocer hechos terminados. Y está tu fe pasada, saturada de la delicia de esos hechos terminados. Gracias, Padre, porque soy uno. Gracias porque tú me escuchas. Soy aceptado. ¡Qué tremenda esa bendición, hermanos míos! Bueno, continuamos, por favor. Verso 6, y ahí nos vamos a centrar. Sabiendo, subraya, primer paso, sabiendo, conociendo. La palabra griega es kinosko, cuando el hombre conoce a la mujer. Cuando Adán conoció a Eva. No es un saber intelectual. Es un saber por convicción, por revelación, por experiencia. Yo conozco esto. Sabiendo. Aleluya. ¿Qué es lo que tienes que saber con tanta convicción? El primer paso para andar en la fe y por ende en la nueva vida, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. En ti no puede haber la menor duda que tu vieja persona de Adán fue, no está siendo, no es un proceso, fue crucificado. En un día histórico te mataron. Aleluya. ¡Qué gloriosa! Fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea anulado, sea suspendido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Me quiero detener, aquí encontramos tres entidades. Primero, el pecado. Segundo, el viejo hombre. Y tercero, el cuerpo del pecado. Permíteme ilustrarlo, presta atención acá adelante. Primero, el pecado. Segundo, el viejo hombre. Tercero, el cuerpo del pecado. ¿Qué es el cuerpo del pecado? Este cuerpo. Dice, cuerpo de pecado significa que está vendido. Este cuerpo le gusta el merengue, el cha-cha-cha, le gusta todo eso. Ponme salsa para que tú veas que este cuerpo comienza. Tengo que dominarlo. Este cuerpo es de pecado. Nuestro cuerpo, escúchame, todo cuerpo aquí es vendido al pecado. Si tú no lo sujetas, se nos va. Se nos va. ¿Estamos claros, hermanos míos? Entonces, ¿cuál es el ciclo del pecado? Pecado en singular como entidad, llega al viejo hombre, y del viejo hombre llega al cuerpo del pecado. Dios en su sabiduría escogió cortar el de la mitad, al viejo hombre. Por lo tanto, el pecado ya no tiene vehículo para llegar al cuerpo del pecado. Dios mató al viejo hombre. ¿Quieres romper el vicio del pecado, la depresión? ¡Ah!
Ay, oren por mí, tengo 40 años de depresión. ¿Sabes? Sí, amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque ya tú lo mataste. Amén. Si tú crees un hecho que ya Dios te mató, se rompe el ciclo de la atadura. Se rompe el ciclo del pecado. El ciclo del pecado, repito, pecado, el viejo hombre y el cuerpo de pecado. Y ya Dios mató al viejo hombre. Cree el hecho, deleítate en el hecho de que ya Dios te mató. Y tú vas a ver que el Espíritu Santo libera la experiencia. ¡Wow! Un solo versículo. Continuamos, por favor. Sabiendo, quinosco, conocer, convencido absolutamente. Analiza, por favor, si fue crucificado el viejo hombre con sus vicios y ataduras, entonces significa que ya está muerto. Ya está muerto. Y significa que no tengo que matarlo. Yo no tengo que matarlo para ser libre. A ti no se te mandó a matar al viejo hombre. A ti se te mandó a creer que ya Dios lo mató. Con Cristo. Si algo está muerto, entonces yo soy libre de eso. Sí, amén. Amén, hermanos míos. Llega un cobro. Julanita, no, ya se murió. Mire, señor, desciento, vaya al panteón, cóbrele ya. No le pueden cobrar al muerto. ¿Entiendes eso? ¿Muerto el perro? ¿Se acabó la rabia? Amén, amados míos. Así de sencillo es. Que tú tienes que creer un hecho. Ya me mataron. Y deleítate en ese hecho. Y tú vas a ver cómo el estrés, la ansiedad, y tanta gente que lucha con vicios y ataduras es porque no han creído que ya mataron a aquella persona. Están luchando con un proceso y no están deleitándose en un hecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Si algo está muerto, entonces ya yo soy libre de ello. La fe de ese hecho, el Espíritu Santo libera el poder de ese hecho. Escucha esto, por favor. Aquel desgraciado ya fue crucificado y muerto. Y todo lo suyo fue muerto también. Sus enfermedades, sus vicios, sus debilidades, sus pasiones, sus miedos, sus adicciones. Todo lo de él ya fue muerto. Yo recuerdo que le expliqué esto a un doctor que vino a mi oficina en Nueva York. Él era alcohólico. También le expliqué esto a un doctor también, justo que era fumador. Dice, pastor, yo trato de luchar con este vicio y lo escondo de mi esposa. Lo escondo de todo mundo, me da pena, pastor. No he podido vencer el vicio del cigarrillo. Otro vino, pastor, yo no puedo vencer la licor. Dice, ¿y por qué tú estás luchando contra eso, oye? ¿Tú no sabes que Cristo ya lo mató? Dios te mandó a ti a luchar contra un vicio. Dios te mandó a ti a creer que ya fue muerto la persona que lo tenía. Esto nos deja a nosotros perplejos. ¿Por qué razón? Porque la lucha contra la carne y los vicios es tan constante, continua y real todos los días entre nosotros. Todos los días el vicio, el miedo, que otro ore, yo no puedo orar. Nos deja perplejos a nosotros. ¿Cómo es posible? Pues Dios te está mandando a creer un hecho. Y a deleitarte en ese hecho. Y el Espíritu Santo libera el poder de ese hecho. ¡Wow! Por eso que Pablo dice, sabiendo que el viejo hombre fue muerto. ¡Wow! Primer paso para andar en la fe, sabiendo que yo fui muerto. ¡Wow! ¡Qué regalo! ¿Sabías esto? Todo el asunto de la liberación comienza con saber. ¡Oh, wow! Sin ese primer paso de conocer con certidumbre, si no lo entiendes, no sabes andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu requiere saber algo, saber un hecho y creer ese hecho y regocijarte en ese hecho. La vida cristiana requiere entender. ¡Wow! Pablo dice, quinosco, sabiendo. Debe comenzar con un saber muy definido.
no meramente saber algo de la verdad, no meramente entender algo doctrinal. No, hermanos míos, no es un mero conocimiento intelectual que hoy, ay, pastor, qué linda. Y, ¿qué fue lo que predicó el pastor ayer? No has conocido nada. No, lo siento, no es conocer así. Lo que tú conoces, hermana, nunca se te olvida. ¿A quién? Los que hemos aprendido a manejar bicicleta, ¿se les olvidó? No. ¿Lo que aprendimos a nadar, se nos olvidó? No, hermanos míos. Eso no se olvida, hermanos míos. Esto de aquí hasta la Patagonia. Dios dice, sabiendo. Tú lo sabes despierto, sabes dormido, lo sabes de costado, de parado, lo sabes. Dios quiere que tú sepas un hecho. Y por eso que tú vienes donde mí, pastor, ore por la depresión. ¿Cómo? ¿Cómo? El bendito quiere que violen los principios de Dios. No. Tú tienes que saber que te mataron. Que la persona que está enviciada fue muerta y solo entonces Dios libera ese poder. ¡Wow! Se pone mejor, hermanos míos. Se pone, cierren la puerta, porque se pone mejor. ¡Aleluya, hermanos míos! ¡Aleluya! Tremendo esto, hermanos míos. Todo lo que te falta hacer es apropiarte por la fe de ese hecho. Agradecerle. No tienes ni que orarle. Escucha, no ores esto. Señor, mátame. No estás entendiendo nada. Dios no se está matando, ni por proceso, ni en futuro. Es un hecho real. Aleluya. ¿Tú sabías que cuando tú entiendes eso, Padre, yo tengo tu gozo? Eso es un principio de fe. Cuando Cristo murió, moriste tú también. Moriste con Él. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Estás convencido tú de la muerte del Señor? ¿Cuántos creen que Cristo murió? Amén. Ahora, ¿estás convencido que tú moriste? Amén. ¿Tú estás convencido históricamente que Cristo murió? Pues cuando se trata de ti, no. Esa cosa como que, no, pastor, no. ¿Tú estás convencido que Cristo es el Hijo de Dios? Amén. Cristo vino, amén. Cristo murió, amén. ¿Y tú? No. El mismo convencimiento que Cristo murió es el mismo convencimiento yo morí. Aleluya. ¡Qué tremenda realidad! En aquella monte de tres cruces yo morí. Habíamos cuatro muertos. No es incierto, no es quizás. Aquel desgraciado colombiano que no tuvo juguetitos, que no tuvo eso, ya está muerto. Y gracias a Dios que yo los enterró sin lápida para yo no ir mes tras mes para llevarle flores. Yo no tengo que visitar a esa persona. Está muerta. Yo dejé hace 2000 años de ser colombiano. Yo soy de Sion. Yo no soy desgraciado, pobre, débil, vendido. Soy un hijo de Dios. Yo morí con Cristo Jesús. Es un hecho. Tú tienes que regocijarte de ese hecho. Creerlo. Y tú vas a ver. Pastor, ore por mi esposo. Pastor, ore por el perro. Pastor, por la finanza. Pastor, el COVID. La gente quiere resolver todos los problemas. Amén. La gente quiere resolver problemas. Tienes que resolver tu vida. La vida gloriosa, majestuosa, maravillosa comienza con un primer paso de fe. Y yo morí. Mi viejo hombre. Aleluya. Y cuando tú te deleites ese hecho, mire, hasta el hijo más duro cambia. Gracias por preguntarme. Aleluya. Una mujer cananea, sirofenicia. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Mi hija es atormentada por demonios. Y enseguida fue salva. Aleluya. Cuando se acerca una persona en fe, tiene acceso a una vida ingloriosa, maravillosa. Aquí deberíamos ver justo deleitándose y viéramos cada hijo viniendo. Aleluya. Analiza esto, por favor. ¿Por qué crees que murió Jesús? ¿Porque lo sientes? ¿Acaso tú sientes que Jesús murió? Levanta la mano quien loco que sienta que Jesús murió.
No, nunca lo sentimos. ¿Por qué lo crees? Porque Dios lo dijo. Dios lo dijo y le tomaste a Dios por veraz. Dios lo dijo en su palabra y tú lo creíste. Vamos a seguir. ¿Cómo sabes que fueron crucificados los ladrones? ¿Porque lo sientes? ¿Qué por qué lo sabes? Porque Facebook te lo dijo. No, ¿verdad? Porque una película te lo dijo. ¿Sabes por qué lo sabes? Y lo crees. Porque Dios lo dijo. Amén. Vamos a seguir el análisis. Ahora, ¿tú crees en la muerte del Señor y crees en la muerte de los ladrones? ¿Por qué crees que tú moriste? ¿Porque lo sientes? ¿O porque Dios lo dijo? Tú crees que moriste porque Él lo dijo y lo tomas a Él por veraz. Por hecho. ¿Es un hecho? Se pone picante, créeme. Ten paciencia, pues te voy llevando para allá. Si sientes que Cristo ha muerto, murió. Y si no lo sientes, igualmente murió. Si sientes que tú has muerto, entonces moriste. Y si no lo sientes, igualmente moriste. El hecho son absolutos. Independientemente si lo sientes o no lo sientas. Son hechos absolutos. Tú moriste con Cristo en la cruz hace 2000 años. Es un hecho incambiable, absoluto por Dios. Estos son hechos divinos. Que Cristo ha muerto es un hecho. Que los ladrones murieron son hechos. Y que yo morí es un hecho para Dios. Aleluya. ¡Qué regalo maravilloso que me dio! Aleluya. Que Dios cogió a esa persona ajena, llena de temores, sin gloria, llena de depresiones, ansiedades, temperamental. Tócale la uña para que tú veas que ella se enoja. Písale el callo a un hermanito para que tú veas que se le acaba el amor. Aleluya. Lo único que tú tienes que hacer es que un hermano vaya a la luna y regrese, písale el callo. Esa persona odiosa, ya Dios la mató. Increíble, hermanos míos. Qué glorioso eso, hermanos míos. Observa algo victorioso. Amén. Amén. Ahora observa algo maravilloso, el verso 7. Ya leímos el verso 6, ¿cierto? Ahora mira el verso 7. ¡Wow! Ese verso me encanta. Porque el que ha muerto, no el que está muriendo, el que ha muerto ha sido justificado. Pon la palabra justificado, libertado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado en singular, como entidad. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, juntamente con Él. Viviremos con Él, hermanos míos. Aleluya. Escúchame, si por revelación divina yo estoy convencido que morí en Cristo, entonces el Cristo que mora en mí me da el poder de crucificar mi carne. Ay, ay, ay. Supongamos que tenga que visitar una persona que no es afable, que es difícil de... Entonces tú dices, antes de ir a visitar a la persona, Padre, gracias, yo morí en Cristo. Hace 2000 años fui crucificado. Bendito es tu nombre. Cristo en mí, la amabilidad va a ir. Esa fe libera el poder. Y si el Espíritu Santo lo ve, entonces tú llegas a esa reunión, a esa persona, y ese día se porta peor que nunca, más irritable que nunca, más difícil que nunca. Y tú sales de la reunión y dices, ¿qué me pasó? ¿Por qué no me irritó? Tú experimentaste una paz que no es tuya, tú dices, tengo una paz que no es mía. Ese es el fruto del Espíritu. Eso haber sido andado por otra persona. Y ese debía ser nuestro diario vivir. Yo les conté de la casa que les mencioné. Y esa cuestión es así. Literalmente, oramos eso, mi esposa y yo. Y vimos, cuando terminamos, eso hiciste tú.
Hasta yo traje a mi papá acá, mi papá estuvo como 3 meses acá, dice, y lo llevé a papi a esa casa. Le, no. Sí, 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 señor Donaldo, le hicimos nosotros. No puede ser. Hasta el día de hoy no cree. Hasta el día de hoy no cree el bendito. No cree, y tiene razón. Porque no la hice yo. Tiene mucha razón. La hizo el otro. Tú tienes que comenzar a creer ese primer paso tan trascendental. Escúchame, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Escúchame, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Fe en qué? En algo ya pasado, ocurrido. Y a los ojos de Dios es. Tú tienes que asombrarte, maravillarte, deleitarte en ese hecho. Y el Espíritu Santo va a liberar eso. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oh, déjame darte mi testimonio rápidamente. ¿Sabes que Cristo murió? Sí. ¿Sabes que estoy tan muerto como lo estuvo Cristo? ¡Wow! Amén. ¿Sabes que estoy tan muerto como lo estuvo Cristo? Amén. ¿Sabes que Cristo no estuvo de ninguna manera más muerto que yo? ¿Sabes que Cristo no estuvo más muerto que yo? ¡Wow! Cuando tú lo sabes, gracias Padre por ese regalo. Ya tú mataste a esa persona débil, vendida al pecado. Que no te asombra, no se maravilla de ti. Inconstante. Débil, necio, torpe. Sin entendimiento, sin sabiduría. Ya fue muerto. ¿Para qué más? Aleluya. Desde aquel día hasta el presente, no he dudado jamás de mi propia muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No dudo absolutamente de la realidad gloriosa que fui muerto con Cristo. Lo sé, estoy convencido. Primer paso de la fe, que fui muerto. Qué maravilloso esto, hermanos míos. Alabado sea su nombre. Ahora, por ello que si tuviéramos esta revelación, tendríamos menos oraciones huecas. La gente me llama mucho. La misma cosa, oraciones huecas. Que Dios los ayude a esto. ¿Sabes tú que Dios no quiere ayudarte en nada? ¿En nada? Señor, ayúdame en esto, ayúdame en otro. Señor, ayúdame a soportar a mi marido. ¡Qué oración hueca! Señor, ayúdame a educar a mis hijos. Hueco. Y así son los cristianos, orando oraciones huecas. Dios no quiere ayudarte, Él quiere ser tu vida. Él quiere sustituirte. Por eso que el número 3 es importante en la Biblia. Sí, el número 3 es simbología de Trinidad, pero el número 3 es simbología de los 3 sustitutos. La fe requiere los 3 sustitutos. Sustituto de muerte, sustituto de pago y sustituto de obediencia. Tú tienes que entender esos 3 sustitutos. Cuando Cristo murió, yo morí. Primer pago, Cristo murió. Segundo pago, cuando Cristo derramó su sangre, todos mis pecados, pasado, presente y futuro, fueron cubiertos. Y cuando Cristo obedeció 33 años, esa obediencia se me dio a mí. 3 sustitutos. Yo tengo que estar convencido. Por eso que Dios cada vez que en cada holocausto requería 3. 3. Y si tú quieres esos 3, se te da el cuarto. El de poder. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Amén. Bueno, Hanna llega sin corta ni perezosa. Era estéril. Llega vacía, amargada. Se arrepiente. Llega al templo. Ora al Señor. Y le pide al Señor un hijo. Y dice, si tú me das un hijo, yo lo dedico a ti. Le llamó Samuel. Shama él, el Dios que escucha. Cuando ya le da embarazo, Hanna viene al templo y trae 3 animales, siempre el número 3. Sustituto de muerte, sustituto de pago, sustituto de obediencia. ¿Tú crees esos 3 sustitutos? Dios te da el cuarto de poder. El hijo fue poderoso.
¡Qué regalo tan grande! Si tú crees, se está explicando, la fe requiere entender, saber. No, mijito, sigue con tu problemita. La fe requiere entender, saber. Un discípulo está dispuesto a entender, a escuchar. Tremendo, hermanos míos. Por eso que las declaraciones de Pablo no hablan de un proceso. Escúchame, las declaraciones de Pablo no hablan de un proceso. Dice que nuestro viejo hombre ha sido crucificado una vez por todas y no puede cancelarse tal crucifixión. Esto es lo que necesitamos saber, porque lo que hemos muerto, no los que están muriendo, lo que hemos muerto, ¿cómo viviremos aún en él? Otra vez, Romanos 6:2. Lo que hemos muerto, Pablo no dice lo que está muriendo. Lo que hemos muerto, hecho pasado. Tan pasado que está en continuo pasado. Lo que hemos muerto. Aleluya. Pablo caracteriza, hermanos míos, a los cristianos como los que murieron. Observa muy bien, por favor, presta atención. No dice los que están muertos, refiriéndose a una experiencia práctica, sino los que murieron. Observa, por favor, detente, detente. Yo alabo a Dios, la maestra que me dio en Barranquilla. Me hacía Joel lee con cuidado, y me forzaba la bendita a leer con cuidado, y esa mujer me entrenó. Dios me hizo entrenar. Luego estudié ingeniería, estudié números, y me enseñó a prestar atención cada cosa. Repito, presta atención, observa muy bien, que no dice los que están muertos, sino que dice los que murieron. Observa, lo que está muerto se refiere a una experiencia. Los que murieron se refiere a una posición. Dios no te manda que tú tengas una experiencia de muerto. Dios te manda a creer una posición de muerto. Sus rostros me dicen que debo repetirlo como 20 veces más. O lo cogieron más. Dígame amén, alguien, pues alguien. Alguien que fue al picnic ayer, diga amén. Estamos, amados míos. Así que qué tremendo. La traducción "están muertos" no es correcta. Pues que el tiempo denota no un estado, no una experiencia, sino un hecho, un acto. Dios no te manda a sentir la experiencia, Dios no te manda a tener una experiencia, Dios te manda a creer un hecho. ¡Wow! La experiencia viene de Dios. La experiencia, el poder viene del Espíritu Santo. A ti se te manda a creer un hecho. Un estado es algo que tú estás experimentando. A ti no se te manda a experimentar la muerte. A ti se te manda a creer la muerte. Se te mató hace 2000 años. En ningún lugar se te manda a ti a experimentar, a sentir la experiencia. Se te manda a creer el hecho y a regocijarte en ese hecho, a tener delicia. Y solo entonces el Espíritu Santo da el estado. Es el Espíritu de Dios el que da la experiencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que el tiempo, hermano, establece un hecho como algo ya ocurrido. Así que el apóstol no llama a los cristianos para que mueran al pecado, sino que afirma una participación de muerte con Cristo. Morimos al pecado en Cristo Jesús. Se me manda a creer un hecho, no a experimentarlo. Espero que lo comprendamos, ¿cierto, hermanos míos? Muy bien. Bendito sea Dios. ¿Cómo puede ser que aquellos cuya relación con el pecado ha sido quebrada por su muerte estén todavía viviendo bajo el pecado? ¿Cómo puede ser, si Cristo, yo morí con Cristo a la depresión, ¿puedo seguir viviendo en la depresión? No. Por eso que te manda a creer un hecho. Entonces cuando dice, gracias Padre, ya yo morí al alcoholismo, fue matado hace 2000 años, ese desgraciado ya murió hace 2000 años, ese antiguo Adán, ese Adancito, en el último Adán fue muerto. Todos los Adancitos ahí están, y ahí estaba el Adán Joel, ese desgraciado también murió. Aleluya. Desde el primer Adán hasta el postrer Adán, ahí estaban todos. Y tú tienes que creer que ese te mató.
de Dios te da esa libertad tan grande. Es imposible. Esto no significa que todos los cristianos han descubierto o que caminan por la senda de la victoria. No, no significa, pero cuando tú lo descubres, comienzas la victoria. So, por eso que el primer paso es conocer, saber, entender. Kinosko, qué palabra tan importante. Escúchame esto, por favor. Con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Te das cuenta que Pablo dice y cree? Yo fui crucificado y ahora Cristo vive en él. Aleluya, qué tremendo. Porque moriste, de nuevo el tiempo, y vuestra vida está escondida con Cristo. Mira, una y otra vez Pablo repite, moriste. Y si morimos, otra vez el tiempo, para los rudimentos religiosos del mundo. ¿Qué versículos tan importantes estos, hermanos míos? Y otra vez repito, nosotros nos sentimos perplejos, porque la lucha diaria contra... Pastor, me levanto deprimido. Amén. Comienza a creer el hecho. Pastor, me levanto y este cuerpo pide cumbia. Amén. Dice, no, yo morí a la cumbia, bendito Padre. Aleluya. Bendito sea. Otra vez, amados míos, no estamos muriendo al pecado por nuestras experiencias. Ya morimos a él en la muerte de Jesús. Wow. Sería bueno que lo entiendas, por favor. La fe en el hecho libera el poder de esa experiencia. La fe va primero, la experiencia va después. Analicemos el ciclo del pecado, que ya lo analizamos. El pecado, el viejo hombre, el cuerpo del pecado, y se quitó el del medio. Dios dijo, yo quito el del medio. El pecado está vivito y coleando. El ciclo sigue. El cuerpo del pecado, ahí está. En el momento que yo creo que el de la mitad fue muerto, enseguida se rompe el ciclo. Ese ciclo de vicios se rompe. Ese ciclo de estreses, de ansiedades, preocupaciones, miedos, se quita. Bendito sea el Dios de los cielos, amados míos. Número dos, ya vemos el primer paso, son cuatro, vamos rápido. Segundo paso, por favor. El segundo paso de la fe es contar. La palabra griega aquí es logizomai, donde viene la palabra logaritmo. Y el logaritmo habla de números exactos. Tú no puedes tener $20 y escribir en tu libro, tengo 50. Esa es metafísica. Tengo 20, pero escribo 50. Tengo 50. Para que de alguna manera el billete de 20 se vuelva de 50. No es así. Contar se habla de hechos exactos. Tú no puedes contar algo que no es cierto. El segundo hecho que Dios te manda a tener es contar. Lo encontramos en Romanos 6:11, por favor. Y obviamente Romanos 6:11 viene después de Romanos 6:6. En la historia y en la palabra. Romanos 6:6 dice, sabiendo. Romanos 6:11, contando. Tú tienes que contar hechos y saber ese hecho, exactitud. Y es tan exacto que requiere matemática, requiere aritmética, quiere logaritmo. En nosotros hay un joven que se va a graduar este mes de contabilidad, bueno, sabe contar. Romanos 6:11, pues así también vosotros, consideraos, contar, hacer un inventario, estimar, contar, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observa, tú tienes que contarte ante Dios, como muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Tiene que ser un acto de fe. Cuando lo sabemos que morimos, ¿qué sigue? Considerarnos, contarnos muertos al pecado. Eso es lo que sigue. El saber ha de preceder al contar. Que ya tú sabes algo, entonces tú te cuentas algo. No hay la menor duda, ya lo sabes, ahora tú haces un inventario, tú te cuentas y te presentas en la fe como tal. Eso, yo sé que estoy sentado a la diestra, y me presento, lo cuento, estoy sentado a tu diestra. Yo sé que he sido bendecido con toda bendición, ahora yo me presento y lo cuento como ante Dios, gracias que soy bendecido con toda. Tú tienes que contar con exactitud, hermano. Cuando sabemos, entonces el contar sigue naturalmente. Cuando tú sabes algo, hermano, y tienes la convicción, entonces el contar obviamente fluye naturalmente para nosotros. El contar es importante en el cristiano.
Por eso que la gente dice, yo no sé si Dios me escucha. Entonces no ha sabido, no sabe. Porque si tú consideras, entiendes y sabes, ya tú puedes contar. Dios me escucha siempre. Tengo paz para con Dios. Tengo relación con Dios. ¡Qué tremendo! Ah, otra vez, Dios no nos hubiera dicho que contásemos algo que no es cierto. Dios no te puede forzar a contar algo que no es cierto. O sea, Dios no te forza a mentir. Dios te forzaría a mentir algo, a dañar tu propia alma, si no es cierto. Es como Dios decirme, Joel, cuéntate muerto, cuando no es cierto. O sea, Dios me está forzando a mentir. Yo voy a contar porque es cierto para Dios, y porque es cierto para Dios y históricamente es cierto, entonces yo lo puedo contar. Contar se basa en algo real, hermanos míos. Aleluya. No es un mero proceso mental, hermanos. Esto no es autoconvencerme, no es sugestionarme. Contar es un hecho real para mi vida. Y tiene que ser para ti. La fe sabe contar hechos reales. Hay quienes siempre tratan de contar sin saber. Y la mayoría de cristianos, yo me cuento, hey, ¿eres tú bendecido? Sí, soy bendecido. ¿Y quién eres? Cristo es todo para mí. ¿No se te nota? ¿Por qué? Porque están contando sin saber. Tú no puedes contar sin saber. Es imposible, es una mentira. La mayoría de cristianos quieren contar sin saber. Y es una mentira, por favor. Tratan de contar y pronto se ven frente a las dificultades y ahí se viene todo. Cuando viene la tentación, empiezan a repetir frenéticamente, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. El mismo acto de contar pierden la serenidad. El mismo acto, están contando, estoy muerto, estoy muerto. Repite conmigo, estoy muerto. Sí, no estás contando sin saber. Hermanos, qué tremendo. ¿Qué significa considerarse o contar? La palabra griega traducida, consideraos, se relaciona con términos de contabilidad. Significa hacer cuentas. Y es importante, la contabilidad consiste en sumar hechos, no fantasías. Tú no estás contando fantasías, estás contando hechos reales, hermanos míos. Dios no me pedirá anotar en mi libro de cuenta espiritual, hermanos míos, que estoy muerto si no fuera real. Dios nos dice que nos demos por muerto, no para que lleguemos a ser muertos, sino porque es un hecho real. Tú no cuentas que estás muerto para llegar a ser muerto. Tú cuentas que estás muerto porque es un hecho. Yo morí a la miseria. Yo morí a la pobreza. Yo no soy esa persona que papá lo abandonó. Tú moriste a eso. Ese Adán fue muerto. Es que mi mamá... Oye, ¿moriste o no moriste? Y la gente se sigue contando como vivos. Dios, el primer paso de la fe, ya yo te maté. ¿Por qué te estás contando de esa manera? Otra vez, contar. Contar significa que se acaba la reunión y tú vienes, tengo 20 años de enfermedad, ¿no te estás contando? Contar significa, mi marido esto, mi marido... Oye, contar significa, fui muerto. Hoy se acaba la reunión, tú te acercas a mi pastor, gracias, estoy muerto. Eso es contar. Contar cuenta hechos reales. Pero mira, más reales que tu papá no te dio carrito. O que Cristo murió y tú moriste con Él. Contar no se basa en fantasías, son hechos reales. Oye, qué maravilloso esto. Amén, amadas mías. Pastor, una pregunta, porque hace un tiempo atrás, para una persona que se acercó, yo le dije en ese momento, vamos a orar para que Dios te revele qué fue lo que pasó en ti. Amén. Tiempo atrás o en conmigo, lo que sea, para ver y que puedas saber. Pero después, estando en la casa, como una semana,
estaba orando y Dios me reveló y me dijo, no, lo que le dijiste estaba incorrecto. Correcto. Porque ella murió, tú no puedes, la oración que te revele, ya eso es pasado. Es el presente lo que está viviendo ahora, desde que fue muerta en la cruz hasta acá. Amén. Señor, revélale dónde pasó, dónde le robaron el carrito. Y Señor, y esto. Más bien enseñarle a la persona que fue muerta. Y que ponga la fe a esa persona en ese hecho, en el último Adán. Gracias porque yo morí. Yo no soy esa persona más. Y ahora me cuento muerta. Esa desgracia, ese dolor pasó a ese Adán antiguo. No me pasó a mí. Yo soy una nueva creación. Excelente. Otra vez, la metafísica repite lo que no existe esperando que con la sugestión se realice. Pero la fe declara lo que es cierto en lo invisible para que se manifieste en lo visible. ¿Sabes que estoy muerto? Tan muerto que nunca podría estar más muerto. Yo no puedo estar más muerto. Ya morí juntamente con Cristo. Así se concreta esto, a menos que lo conozcamos y luego que lo consideremos, lo contemos. Nuestra victoria contra los apetitos de la carne y las mentiras humanistas y las debilidades radica en primero en conocer y segundo en considerarnos muertos, contarnos muertos. ¡Qué tremenda verdad! Digamos, soy impaciente. Oye, hermano, usted es que impaciente. ¿Ah? Oye, deja de hablar así, qué impaciencia. Padre, me propongo ser paciente. Y se comienza el hombre y la mujer a ser paciente. ¿Le dura? ¿Un segundo? Le pisan el callo, salió el toro, el tribu, la cacique, salió toda la nación allí, salió todo. ¿Por qué? Porque primero, padre, gracias, porque aquella persona impaciente ya murió. Tú la mataste en la cruz. Ahora, Cristo, me deleito en ese hecho, padre, lo cuento. Cristo en mí fluye la paciencia. Amén, amados míos. Padre, aquella persona preocupada por la provisión financiera ya murió, bendito Padre. Ya fue muerta, yo no tengo que estar viviendo porque tú me cuidas siempre. Aquella persona está muerta. Ahora, Padre, gracias. No puedo ser más muerto, ya está muerto. Ahora Cristo en mí es la provisión. ¡Qué manera gloriosa de vivir, hermanos míos! Bueno, gracias, amada, por esta participación. Nuestra victoria contra los apetitos, la carne y las mentiras ya está acabó, hermanos míos. Nuestros esfuerzos no es por esfuerzo, sino por la fe. Así que cuando Jesús murió, nuestro viejo hombre murió también. Y cuando Él resucitó, nuestro viejo hombre fue renacido, hermanos. Ahora hemos participado del árbol de la vida. Tenemos vida eterna. Tremendo. Maravilloso. Ahora quiero que usted me busque un versículo importante. Marcos 11:24. Muy importante este versículo. Yo solo voy a leer en la versión moderna. Pero en la versión Reina Valera del 60, recita erróneamente. Marcos 11:24. Yo se lo voy a leer en la versión moderna. Dice así: todo cuanto pidieras en la oración, creed que ya lo recibiste, pasado, y lo tendréis. Si crees que ya lo recibiste, vuestros pedidos, entonces lo tendréis. ¡Wow! Te lo voy a leer también en la traducción nueva, traducción viviente. Dice: les digo la verdad, ustedes pueden decir esto a la montaña, levántate y échate en el mar, y sucederá. Pero deben tener la verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Verso 24, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa si creen que ya lo habían recibido. Y será suyo. ¿La fe se basa en qué cosa? En hechos pasados, ocurridos, terminados. Te voy a leer la Reina Valera del 89. Por esta razón os digo, por lo cual oréis y pedís, creed que lo habéis recibido, otra vez, pasado, y os será hecho. ¿Qué trascendental es esta realidad para nosotros? Bueno, ya vimos primero, sabiendo, conociendo. Segundo, contando hechos reales. Y tercero, presentarse o consagrarse. Se encuentra en el verso 13, por favor. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis, consagrás vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Aquí hay dos consagraciones. Una consagración dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y mis miembros a Dios como instrumento de justicia. La palabra aquí es bien importante. Los hermanos que están en el don de la fe van a entender esto con profundidad. Aquí nada más vamos a pasar por encimita. La palabra griega es paristemi. Me quiero detener, no los quiero cansar, escúcheme. Hebreos 11 dice, la fe es la certeza, istemi. Es haber sido traído a una posición vertical aceptable delante de Dios. Se llama justicia. La obra de Cristo te trajo istemi. Pero ahora ya tú has sido traído por la obra de Jesús, istemi, y estás vertical. Para istemi es tú te presentas a Dios de esa manera. ¡Wow! ¿Quién bien importante? Ahora tú te presentas a Dios, ahora tú te presentas como vivo entre los muertos. La gente está muerta. Dice, el tercer paso de la fe, yo me presento vivo entre los muertos. Gracias, Padre, yo me presento ante ti. Ahora, escúchame, lo que tú vas a consagrar es después de la resurrección de Jesús. Ese es un secreto impresionante. Tú no puedes consagrar nada que no haya pasado por la muerte. Solamente después de Jesús, tú consagras. Gracias por preguntarme. Escúchame. Me estoy volando muchas notas porque no voy a predicar más de las notas, voy a predicar para terminar. Su rostro me dice, termine. Entonces, ¿tengo que terminar? Bueno, vamos a seguir rápidamente. Otra vez, hermano, solamente podemos consagrar lo que Cristo terminó, lo que hemos recibido de Cristo. Consagra a Dios lo que el Cristo te dio. Por ejemplo, te dio Cristo su paz. ¿La has consagrado a Dios? No me digan bien rápido. ¿Te dio Cristo su bondad? ¿La has consagrado a Dios? ¿Te dio Cristo su unidad? ¿La has consagrado a Dios? ¿Te dio Cristo su fe? ¿Lo has consagrado a Dios? ¿Te dio Cristo su amor? ¿Lo has consagrado a Dios? Dios no te manda a ti consagrar lo viejo de Adán. Por eso que Yuri se convierte y consagra el chachachá de Yuri, no funciona. Esos cristianos artistas, voy a consagrar el merengue, el rap y consagrar estas basuras para Dios, no sirve. Dios no te llama a consagrar la basura antigua de Adán. Dios te llama a consagrar lo que recibiste en Cristo. Amén. Primer paso, saber. Segundo paso, conocer, contar. Tercer paso, voy a consagrar lo que recibí de ti. Padre, recibí de ti amor, lo consagro para ti, lo enrindo para ti. Aleluya. Oye, acá, este tercer paso, me quiero detener una hora más, pero no puedo, o sea que no puedo, el tiempo avanzado, pero ustedes están siendo robados, honestamente, porque presentarse solamente se presenta una persona que ha sido comprada. Este paso implica que tú entiendas que no te pertenece, tú has sido comprado por sangre. Y es para Dios. Padre, yo soy comprado, fui comprado por sangre, por lo tanto me presento, y entonces yo consagro lo que ya tú me diste, yo lo consagro a ti. Primera consagración, yo consagro lo que yo recibí de Cristo. Recibí de ti amor, yo lo consagro. Yo recibí de ti virtud, yo lo consagro. Yo recibí de ti paz, yo la consagro. Comienza a descubrir lo que descubriste, lo que encontraste de Cristo, y lo comienzas a consagrar. Primera consagración, yo como vivo entre los muertos. Tú estás caminando entre muertos, tú eres un vivo. Eso es profundo. Hermano, eso, mira, eso me llevó años descubrirlo. Hay comida aquí. Yo le suplico, le ruego, tome las notas. Son 30 páginas. Usted tiene que ser diligente. La fe es muy... Al justo se le abre todo el cielo. Y tú no la puedes ser perezoso, negligente. No hay tal cosa. Sí. La fe es activa. El tiempo ha avanzado, hermanos míos. Vamos a terminar. Es un seminario.
Sí, un weekend. Yo creo que esta prédica debió ser un weekend. Sí. Debió ser un weekend. Les pido perdón por hacerla. Pero ¿por qué lo hice? Le voy a ser honesto con todo mi corazón. Giovanna es testigo. Yo le comunico todo mi corazón a Giovanna. Todo lo que me pasa. Cualquier cosa yo le digo todo a ella. Entonces le dice, mi amor, no tengo mensajes para el domingo. Voy a orar. De madrugada, 3 de la mañana, Dios me trajo esto. ¿Por qué los doy? Porque ni siquiera estaba en mirarlo. Dios me dijo, ay, gracias, uno aquí, hermana mía. Uno de esos panes solo para el pastor. Mentira, mentirita, mentirita. Voy a borrar eso de la grabación. Escúchame, consagra la fe de Jesús. Por favor, consagra la bondad de Jesús. Consagra el amor de Jesús. Consagra, mire, Padre Santo, yo consagro el darte a ti. Deja, Dios no quiere tu vida, Él ama. Recuerda que te enseñé, la vida, la luz del Padre solo es refleja, Cristo es el reflector. Si cuando el Padre encuentra, el Espíritu Santo encuentra el reflector correcto, vas a tener luz. Por lo tanto, Dios no te pide que tú ofrendes. Deja de ofrendar tú, Cristo el que ofrenda por ti. Cristo el que ama por ti. Cristo el paciente en ti. Cristo el libre en ti. ¡Qué secreto tan glorioso esto, hermanos míos! Bendito sea el Dios de los cielos. Tremendo esto, hermanos míos. La vida cristiana verdadera depende de la consagración. Depende de que pertenezco y terminé la vida individual. Recuerda, la vida individual, la carne, yo tengo derecho, yo tengo esto, yo decido. No, la consagración significa yo soy de ti, yo me entrego. Yo me rindo. La mayoría de cristianos no han rendido su vida de Cristo en ellos para Dios. Ahí se soluciona el problema del tiempo, es un problema del dinero, la puntualidad, el desorden, porque ya tú perteneces a otro. Tú te consagraste y Él produce en ti el querer. Oye, ¿qué es secreto esto? La vida cristiana de fe, de poder, significa haberse. Ninguno puede realmente experimentar la vida cristiana verdadera sin ceder todo al Señor. ¡Wow! Ninguno puede ceder, tener vida poderosa sin ceder todo al Señor. Tú tienes que consagrar lo que tú recibiste de Cristo para Dios. Se llama holocausto. ¡Wow! Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hazlo como un algo definido. Yo soy gago de nacimiento. Dios escogió nunca sanar mi gaguera. ¿Por qué? Porque Él se burla de mí, se ríe. Se encanta cómo yo hablo. Pero yo hubo un tiempo, yo, Señor, consagro mi gaguera. Y Dios, a pesar de mi gaguera, se ha glorificado. Entonces, hay dos consagraciones. Consagración de lo que yo recibí de Cristo, y luego ahora la segunda consagración, consagra tus miembros. Dos consagraciones que dice, Padre, yo entrego mi vientre, si eres señorita. Yo entrego mi sexo. Yo entrego mi cuerpo. Yo entrego mi sonrisa. ¿Sabes que no te pertenece? Yo entrego mi ropa, yo entrego todo. Tiene un acto en tu vida en que tú consagras tu vida a Dios. Como joven, Padre, yo consagro mi vida a ti como joven. Mis talentos, todo lo que tú me has dado, mis habilidades, lo consagro todo a ti. ¡Qué tremendo! Él me compró porque me amó. Okay, escúchame eso. Y mi amor por Él viene después que fui comprado. Otra vez, mi amor por Él viene después que yo fui comprado. Entonces, en base de eso, te voy a enseñar dos cosas rápidamente. Motivo y base. Mi motivo es amarle, pero la base es que fui comprado. La base de mi conexión es que yo fui comprado a Dios. Por sangre he sido comprado. Ahora, después que de la base que yo fui comprado, ahora viene mi motivo. Yo te amo. Yo lo hago por amor. Pero primero viene que yo fui comprado. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso, amados míos! La base para nuestro servicio por Jesús es que Él me compró. ¿Te sientes comprado? Amén. Tú tienes que decir, Padre, yo creo, es un hecho, fui comprado. Y lo tienes que consagrar a Dios. Consagra tu rostro, consagra tu vida, consagra tu cuerpo, conságralo todo a Dios. No es para el Facebook, oye. Es para Dios. Qué tremendo eso, por favor. Tremendo. Y terminamos, amados.
si no te ves comprado, tú crees, tú le estás haciendo un favor a Dios. Y a la postre te enojas con Dios y Dios queda debiéndote a ti. Tú tienes que ver claramente que Dios te compró y Él merece todo. Esta paradoja, si no crees que has sido comprado, no tienes libertad. Otra vez, si tú no crees que has sido comprado, jamás vas a experimentar libertad. Bendito sea el Dios de los cielos. Aleluya. Jesús no tan solo te perdonó en la cruz, sino que te compró. Eso a mí me ayudó muchísimo. Wow, en la cruz yo fui comprado. Y por todos murió. Para los que viven, ya no viven para sí. Bendito el Dios de los cielos. Número 4 y terminamos. Cuarto paso de la fe. Siendo andado por el Espíritu. No es que tú andes, sino siendo andado por el Espíritu. Los tres primeros pasos son posición. El cuarto paso es práctica, la experiencia. Es el Espíritu Santo el que lo hace en ti. El Espíritu Santo es el que libera ese andar. La humildad de Jesús, gracias Padre, porque aquel impaciente, aquel que no es humilde, arrogante, ya murió. En el último Adán fue muerto, aleluya, lo sé. Ahora lo cuento, Padre, es un hecho, Padre Santo. Lo sienta o no lo sienta, Padre, gloria a tú. Ahora yo consagro, Padre, la humildad de Cristo en mí, yo la consagro. Y ahora yo te consagro mi cuerpo también, lo consagro. Cuando tú haces esos tres pasos, el Espíritu Santo hace el cuarto paso. Es la humildad de otro. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Aprovechalo. ¿Tienes compañeras que te hostigan? ¿Tienes compañeros que te hacen la vida imposible? Aprovechalo. Deja de pelear y comienza a practicarlo. Gracias, Señor, porque en el último Adán yo morí. Y no hay nada que me irrite. Cristo lo estaba bofetando, azotando, y no salía ni amargura de él. Ahora, yo me cuento, soy contado. Es un hecho real y yo morí. Ahora, yo consagro la bondad de Jesús, la paciencia de Jesús, la virtud de Jesús, el amor de Jesús. Yo lo consagro a ti y también consagro mi cuerpo. El cuarto paso, deja que el Espíritu Santo lo haga. Entonces tú vas al trabajo, ay, pobrecita muchacha, qué pena, voy a orar por ella porque me da dolor. La persona que te irrita ahora te da fuente de dolor. Y luego Dios hace milagros y comienza, la botan que es posible, o qué sé yo. La despiden. Depende que el Espíritu Santo haga la obra. Tú no le digas a él qué hacer. Señor, que le caiga un rayo. No. Deja que Dios haga la obra. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer, hermanos míos. Bendito sea el Dios de los... Si estás casado y tienes problemas con tu cónyuge, y tu cónyuge no se sujeta, Tu cónyuge es fuente de irritación y problema y está haciendo líos, deja de pelear. Gracias, mi Dios, porque yo fui muerto. En el último Adán es un hecho real. Y tu Padre. Y ahora, Señor, Cristo, yo fui comprado. Ahora tú amas con tu amor. Y el Espíritu Santo, y tú me has dado misma, por favor, venga a las siguientes clases. Misma, venga a la vigilia, por favor, te voy a enseñar que es mi Jehová misma. Aquel que atalaya por tu matrimonio. Te lo voy a enseñar y no se nos ocupa el matrimonio. Contra todos los filisteos. Venían los filisteos y Samuel reunió a todo Israel en Mispa. Aquel que gobierna, que atalaya por Israel. Y ofreció un holocausto y Dios dice, no tienen que pelear, está quieto, yo voy a pelear por ustedes. Y Dios peleó y tronó. Hubo un gran estruendo. Y los filisteos tuvieron temor y cayeron. Fueron vencidos. Así es sencillo. No tuvo que pelear Israel. En Mispa. Bueno, efectivamente, Padre, tú me has tomado mi matrimonio. Mi matrimonio es tuyo. Y aquí hay una muchacha difícil. Está dando la vida de difícil. En Cristo Jesús, yo consagro mi matrimonio, consagro mi vida a ti. Te pido perdón, Padre, porque esa persona desobediente ya murió en la cruz. Tú la mataste en la cruz. Yo no soy esa persona, soy hijo tuyo. Pudieras darme tu mispa y Dios hace el resto de lo que tiene que hacer. Si Dios tiene que llevarse a esta persona, lo puede hacer. Si Dios la va a cambiar, yo lo va a hacer. Yo recuerdo una muchacha que se casó mal y vino a mi oficina y oramos, le expliqué esto. Si Dios te va a divorciar, porque Él divorcia a través de la muerte, deja que Él lo haga. Si Él va a cambiar a la persona, deja que Él lo haga. Mira, increíblemente, a los 3 meses mataron al esposo.
y quedó libre. Y ya volvió Noemí, pastor, esto me pasó, amén, yo sé. Ahora detente, no te apresures a fracasarte, espera. Hermanos, si tan solo supiéramos andar en el Espíritu y que está al alcance de la mano, si alguien me enseñara pasos prácticos a saber andar, eres con depresión, necesitas pastillas, padre, esa persona ya murió, no tengo que matarla, no tengo que cambiarla. Y ese es el problema de tanta gente que quiere cambiar lo que Dios no quiere cambiar y no se sujeta. Padre, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Bendito, glorioso eres tú, maravilloso eres tú. Gracias por esa obra perfecta que nos diste en la cruz. Sabemos, Padre, que en la cruz vuestro viejo hombre fue muerto. Y en la cruz estábamos siendo no tan solo pagados ese holocausto de expiación, sino que en la cruz estábamos siendo comprados. Una nueva naturaleza, una nueva generación. Lo sabemos, Padre, sin la menor duda, por revelación tuya. Lo segundo, lo contamos de una seguridad, no son hechos ficticios, no es ni siquiera doctrina, es una realidad. Lo tercero, lo consagramos. Son pocos los cristianos que conozco que han consagrado las finanzas del cielo. Tú me has dado finanzas del cielo, provisión del cielo, pero nunca se han detenido a consagrarlo a Dios. Lo que yo he recibido de Dios, tengo que consagrarlo. He sido comprado, me pertenezco a Dios. No tan solo consagro lo que recibí de Dios, sino mi propio cuerpo tiene que ser consagrado para ser ahora un instrumento de aquello que eras para injusticia, ahora es a la justicia. Antes era vendido a la borrachera, ahora soy consagrado para la justicia. Y entonces, solo entonces, el Espíritu de Dios libera esa agua de vida. Entonces estoy siendo andado por otra persona. La gente me dice, ¿usted ha cambiado? Oh, sí. Pero es Cristo en nosotros. ¿Usted ama tanto? Oh, sí. Es el amor de otro. ¿Usted es tan paciente? Es la vida de otro, de nosotros. Gracias, mi Dios. Bendigo tu palabra, aquel que tiene oídos para oír. En Cristo Jesús decimos, amén, 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 amén. Gloria a Dios, amados míos. Grandioso, glorioso eres tú, con el pan en la mano. Bendito, nos presentamos a esa obra gloriosa, maravillosa de la cruz. ¡Qué realidad tan grande! El valor que la cruz nos da es que nos mataste. Mataste al viejo hombre, Señor. Totalmente lo aniquilaste, lo sepultaste, Señor, y somos libres. Y la fe en ese hecho, entonces el Espíritu Santo libera una nueva vida. Y hoy en la cena del Señor lo celebramos. Hoy en la cena del Señor lo creemos. Y te adoramos por esta realidad, bendito Padre. Bendito, glorioso eres tú. Grandioso eres tú, Señor. Qué realidad tan gloriosa, tan maravillosa que ya tenemos. Y lo celebramos. Nos deleitamos en esa realidad. Que ya morimos con Cristo es un hecho. Lo sintamos o no lo sintamos. Y es por la fe. Tú exiges que es por la fe. Otros somos obstinados, que no, es por los sentimientos, por lo que nuestro parecer, y no creemos y no liberamos esa vida. Hoy, por la fe en la obra de Cristo, creemos ese hecho. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Esa vida perteneciente a Adán, maldita, excluida, sin gloria, sin poder, sujeta a pasiones, ya fue muerta en Cristo. Y ahora en Cristo, Señor, en la cena del Señor lo celebramos. Aquí comemos vida. Aquí tomamos vida. Aquí celebramos la vida en este momento, bendito Padre. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Gracias, Padre.
por esa realidad. Y con el pan en la mano, tenemos conciencia, no de pecado, sino de una vida. Tenemos conciencia, no de enfermedades. Tenemos conciencia y no moramos ni permanecemos en derrotas, en desilusiones, en tragedias, sino que tenemos conciencia de una victoria, la victoria que vence al mundo, la fe. Aquí en la cena celebramos algo glorioso. Tenemos vida vencedora, vida de majestad, vida de maravilla, vida de libertad, vida de poder, vida del cielo en la tierra. Y no importa las circunstancias que nos rodeen, tenemos al vencedor en nosotros. Glorioso, maravilloso eres tú. Es en esa realidad que tomamos este pan, la Pascua, Señor. El que come al Hijo, el que come el pan y bebe esta copa, vida come para sí, vida del cielo. El que toma este pan, toma esta copa, así como yo permanezco en el Padre y el Padre en mí, Él también permanecerá en mí y yo en Él. El que toma este pan y bebe esta copa, así como yo viví por el Padre, Él también vivirá por mí. Bendito es tu nombre. Hoy lo creemos y lo celebramos, Padre Santo. Gracias, Señor. Cristo en nosotros, la vida de poder. Amén, amén. Tomamos el pan, tomemos la Pascua, hermanos míos. Comemos vida del cielo. Con la copa en alto, por favor. Cristo, la esperanza de gloria, mi salvación, mi poder, mi felicidad, mi vida, mi provisión, mi seguridad, mi cielo en la tierra. Hoy tengo la vida de victoria, de vencer dentro de mí. El victorioso mora en mí. La victoria, la paz, la gloria mora en mí. Gracias, Señor. Soy libre, soy gozoso y hoy consagro todo lo que he recibido de Cristo. Recibí su paz, la consagro. Recibí su amor, la consagro. Recibí su fe, la consagro. Recibí su bondad, su abundancia, su seguridad, su provisión. Hoy la consagro en Cristo Jesús. Y presento mi cuerpo. Soy comprado, lo consagro. Todos mis instrumentos, mis miembros, como instrumento de justicia, lo consagro para ti. Y por tu Espíritu Santo, tú me haces andar en la vida del cielo. Lo creo, Señor. Hoy ando en la vida victoriosa. El cielo en la tierra, la paz del cielo, el amor del cielo, la provisión del cielo, sin límite en la tierra. Bendito, glorioso y poderosa la vida que tengo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén, amén. Celebramos la Pascua. Bendito sea Dios de los cielos. Amén, amén, amén. Antes de continuar, ¿quién eres tú? Hija de Dios. Justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién eres tú? Escogida, resucitada y sentada. Aleluya. ¿Quién? Amén. ¿Quién eres tú? Amén. Reflejo de Jesús. Aleluya. ¿Quién es Jesús para ti? Él es el reflector. Toda la vida del Padre choca en Jesús y se puede ver. El único que puede mostrar al Padre es Cristo. Y ese reflector está en nosotros. Gracias, Padre. Extiende tus brazos, por favor, recibe. En el nombre que es sobre todo nombre, profetizo vida. Declaro poder en ti y tu familia. Que los hijos de tus hijos, el temor de Dios sea puesto sobre tus hijos. Que se deleiten en los mandamientos y estatutos de Dios. Que yo no me volveré atrás de hacerles bien.
por mil generaciones. Por la obra de Cristo tenemos acceso a esa promesa. Y ahora como sacerdote lo profetizo sobre ti como cabeza, que tú te deleites en eso y de ti fluya como aceite para tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Si estás enfermo, pon tu mano en esa parte. En el nombre de Cristo Jesús. Declaro salud ahora mismo. Salud en tu cuerpo, en tus órganos, en tus tejidos, en tus intestinos, en tus riñones. En el nombre de Cristo Jesús. En tus pulmones, tu corazón sea fortalecido. El vigor de Dios. Hemos comido vida. Esa vida de Cristo aún fortalece nuestro cuerpo por el Espíritu que mora en nosotros. Esperamos la redención. Pero hasta que ese día, aún el Espíritu de Dios que mora en nosotros vivifica nuestros cuerpos mortales. Por lo tanto, riñones, sánate. Estómago, sánate. Intestino, sánate. En el nombre de Cristo Jesús. Todo cáncer, toda dolencia, tú no tienes derecho legal de estar en mí. Mi cuerpo se rejuvenece hoy. Mi cuerpo recibe vida hoy. No para vanidad, para vivir 120 años para tu gloria. Para amarte, para bendecirte, para glorificarte. Para tu gloria. Todo problema hormonal se ha regularizado. Por el poder del Espíritu Santo. Libera esa vida sobre tu pueblo, a todo aquel que tiene fe, que es nuestro privilegio, oh Padre. Dolencia, Señor, en la cadera, en los tejidos, en los nervios, en los huesos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, en los pies, nuestros ojos sean rejuvenecidos, renovados nuestros oídos. Para la gloria de tu nombre, Señor Santo. Gracias, Padre Santo. Por la sangre de Cristo, lo profetizo, lo declaro sobre tu pueblo, Padre Santo. Y decimos, lo recibimos, amén, amén y amén. Gloria a Dios, amado, bendito, glorioso el Dios de los cielos.